Gracias a nuestra compañera Graya Caselli. Cuando son las 6 y 23 minutos de la tarde, nos vamos de inmediato a Caricuao, en la ciudad de Caracas, donde también se está generando información. Caricuao 414, se ha desarrollado el ejercicio de defensa integral José Leonardo Chirino con la participación de más de 2.500 combatientes entre civiles, poder popular organizado, integrantes de los diferentes movimientos sociales, la dirección del Partido Socialista Unido de Venezuela en completa unión cívico-militar con el cuerpo de la milicia bolivariana. Han demostrado toda la fortaleza y todas las capacidades de defensa de la patria ante un supuesto escenario adverso. De esta manera se ha desarrollado este ejercicio cívico-militar, donde además la dirección del Partido Socialista Unido de Venezuela ha tenido una participación destacada. A esta hora compartimos con ustedes la intervención del vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello. Buenas tardes a todos y a todos, ¿cómo están? Con la moral a millón, una moral muy alta, una organización popular cohesionada, unida, unida. Hoy hemos estado aquí en Caracas, primero la reunión del partido, luego nos vinimos acá a este extraordinario espacio que agrupa muchas de las cosas que debemos estar haciendo en este momento. Primero la organización. Aquí vemos cuadrillas de padres, los Junquitos, ya vemos de la Candelaria, Santa Teresa, Caricuao. Yo no veo San Martín, San Bernardino, San Juan, San Pedro, Sucre, El Rosal, San Pedro, todas y todas. ...22 parroquias... El Valle, Coche, todas y todos, pues, El Recreo. Yo quiero, en verdad, felicitarlo. Macarao, veo yo por allá, Macarao. La Vega, Antímano, El Paraíso, El Recreo, Santa Rosalía, Altagracia, 23 de enero, La Pastora, Catedral, El Junquito, San Agustín. La cuadrilla de paz de los motorizados y las motorizadas de la patria. Pero bueno, en verdad, uno pudiera... Uno pudiera... Uno pudiera darle las gracias al imperialismo por algo. Sí, no, podemos dársela. Que ha logrado la más alta cohesión y unidad revolucionaria en muchos años. Gracias, Donald Trump, por los favores recibidos, por los abusos del imperialismo, del imperio genocida de Estados Unidos con los irracionales que en este momento gobiernan ese país y con los lacayos del imperialismo. Cuando nosotros nos reunimos acá como hermanos, como hermanas, y nos entrenamos, y vamos al área de producción, y vamos al área de las canchas de entrenamiento y de organización de combate por la paz. ¿Qué dice qué es lo primero que dice la derecha? Los colectivos. Aquí nadie debe temerle a la palabra colectivo. Nosotros todos somos un gran colectivo. Y cada quien en su área de trabajo son colectivos. No, no le tenemos miedo. Y hoy tenemos, decía Blanca hoy, en verdad, una gran verdad. En Estados Unidos tenemos varios colectivos cuidando nuestras embajadas. Allá en Estados Unidos, que quiere la derecha apropiársela, robársela, junto con el imperialismo, y ya están los colectivos. Apoya, esos son los colectivos nuestros, colectivos por la paz, sin hacerle daño a nadie, mientras el imperialismo los ataca. Aquí es igual.
aquí es igual. No, esos son los violentos. Ahora, ¿quién es más violento? ¿Quién se prepara para la paz o quién está pidiendo que vengan aviones a bombardear a nuestro país? ¿Quién es más violento? ¿Aquel que prefiere sudar en tiempos de paz para entrenarse? ¿Aquel que está esperando que vengan los barcos y los misiles norteamericanos y que caigan sobre nuestra patria? Ellos invocan la violencia a cada rato. Lo que pasa es que es distinto llamar al diablo que verlo venir de allá para acá o tenerlo al lado. Nosotros tomamos esto con mucha seriedad y ahí es donde yo me siento orgulloso de la Caracas insurgente, la Caracas rebelde, la Caracas que da el ejemplo con toda su gente, ¿ves? Que venimos aquí a entrenar y pasaron esa cancha y la siguen pasando y va a venir gente de todas partes a entrenarse. Que se burlen de nosotros, que lo hagan. El que ríe de último, ríe mejor. Y aquí estamos no solo, y es importante que lo sepan, porque hablo de la unidad, señores, que piden invasión para Venezuela. Aquí no solo está el PSUV, aquí veo a los compañeros de Tupamaro que estaban por aquí, veo a los compañeros de otros movimientos sociales que no son necesariamente del partido, de los CLAC, aquí están, está la Milicia Nacional Bolivariana en perfecta unión cívico-militar con nosotros. Y todos nosotros somos los bomberos, están aquí Protección Civil, aquí presentes, están el pueblo. Se suma a esta hermosa organización de defensa de la paz. Preparémonos ahorita, sudemos todo lo que tengamos que sudar, derramemos todo el sudor que tengamos que derramar para evitar que se derrame una sola gota de sangre de un venezolano o una venezolana, porque ni el imperialismo genocida ni la derecha venezolana merece ni siquiera una gota de sangre de nuestro pueblo. No la merecen. Entonces preparémonos ahorita, preparémonos todos ahora y que sientan ellos que todo lo que le están pidiendo al imperialismo que le haga a Venezuela, se lo vamos nosotros a hacer a sus socios aquí. Preparémonos, ¿saben lo que estoy hablando, verdad? Sabemos lo que estamos hablando, ¿verdad? Y le voy a decir algo, al que se meta con un revolucionario, con un chavista, se mete con todos. Se mete con todos y con todas. Con todos y con todas. Todo eso que ellos le piden, los cobardes estos que no tienen el coraje de enfrentar ellos mismos la situación, sino que necesitan la bendición de su hermanito mayor, lo que están pidiéndole ellos, nosotros lo vamos a hacer aquí con ellos. Que nos digan lo que quieran. Y vuelvo ahí, que una cosa es llamar al diablo y otra verlo venir. Son ellos los que están invocando la violencia. Nosotros no estamos invocando la violencia, nosotros queremos la paz. Porque ellos tendrían que explicarle al país qué esperan ellos de unidades militares norteamericanas o de otros países cuando ingresen a Venezuela. ¿Qué es lo que ellos les están pidiendo a esas unidades militares? A esos hombres, esas mujeres armadas que entren aquí, esos mercenarios. ¿A qué van a venir? ¿A entregarle flores a las mujeres? ¿A atender a nuestros niños? Van a venir a matar, traen muerte. Pero ellos no tienen el coraje de decirle eso ni siquiera a su propia gente. Por eso, pero su propia gente se está dando cuenta, ¿ves? Por eso el día sábado convocaron una... Yo no sé qué convocaron, en verdad. Una mamarrachada. Otra mamarrachada más. En todo el país, vamos, en todo el país, escuchamos a Juanito Alimaña. En toda Venezuela, sumado, y me quedo, estoy siendo generoso, 3.000 personas en toda Venezuela movieron. Aquí hoy, por este sitio, han pasado más de 3.000 personas hoy aquí, a entrenarse en el día de hoy. Y una de las cosas, porque uno los ve por aquí, bueno, en Amor Mayor hubo un censo, 150.000. En el primer día, para que vean la capacidad de movilización, y ellos deben entenderlo. Nosotros tenemos ahorita 2.200.000 milicianos y contando, o 2.300.000, perdón, y contando. Vamos rumbo a los 3 millones. Y cuando uno observa y ve en estas actividades las caras, yo vi la cuadrilla de comunicaciones, la de observación, la de mensaje, ¿cómo se llama la de...?
lo de orientación, mujeres. Mujeres, la mujer está integrada activamente en las labores de defensa de la paz. Y si la mujer venezolana está integrada, yo le garantizo que en esa casa, el día de a la hora H, todos los que viven en esa casa salen al combate por la patria, porque la mujer venezolana se lleva a Raimundo y a todo el mundo a defender la patria. Si la mujer venezolana está ahí, es garantía de victoria. Es garantía de victoria. Tenemos ese empuje y esa fuerza. Hermano, la derecha cree, estima, está pegada a todos los santos que aquí haya una invasión en Venezuela. No tienen ni la más mínima idea de las consecuencias que eso le generaría a ellos mismos y al país. No tienen la más mínima idea de lo que se desarrollaría aquí en Venezuela. Sí estamos organizados. Los chavistas, sí estamos organizados. Los chavistas, sí estamos dispuestos a defender la patria. Los chavistas, estamos claros. Inclusive, puedo decirlo, que estamos claros que en una confrontación de esta naturaleza, muchos pudiéramos quedar en el camino. Pero los chavistas, estamos claros. Que por cada uno que caiga se levantarán miles y miles con las banderas de la libertad y con las banderas de la patria. Que no podrán con nosotros. Preparémonos, hermanos y hermanas. Preparémonos sin temor de ningún tipo. De ningún tipo. Caracas para ellos debe ser inexpugnable. Caracas es territorio de paz, absoluta paz. Aquí no pueden venir a Caracas, ellos a Caracas a imponer la violencia que quieren imponer allá en el distribuidor Altamira, que fueron a dar un golpe de Estado y al final no tienen el coraje de admitir que dieron un golpe de Estado. No, que ellos hicieron una convocatoria. El que fue, fue porque quiso. Ni para eso tienen discurso para convencer a su propia gente que los acompañe al combate. Es mejor siempre, siempre, siempre será mejor decirle la verdad a la gente. Decirle la verdad. Y usted sabe que si va con 10, son 10 revolucionarios que van patria o muerte con usted a la batalla que sea. Cuando nosotros le decimos aquí, y lo asumimos plenamente, que estamos enfrentándonos al imperio más poderoso del mundo, y que pudieran caer algunos de nosotros, el que va a esa batalla sabe a lo que se enfrenta. Va consciente de lo que se enfrenta, pero también va consciente de la gloria que lo alcanzará al ayudar a libertar su patria. Va consciente, entregado. Ah, si yo llego y les caigo a coba, no, vámonos para el centro comercial. Y de repente no, está un batallón de ellos esperándonos para masacrarnos. ¿Qué va a hacer esa gente? Termina linchándome a mí. Eso es lo que hacen ellos, ¿ves? Vamos para el distribuidor Altamira que tomamos la Carlota. Nunca se metieron a la Carlota, pero le dijeron a su gente eso. A su gente incluyo a los gringos. Y les mintieron descaradamente. Y después les explota la realidad en el frente y no les queda otra sino que decirles, es que Maduro no se dejó tumbar. No, es que Maduro no se va a dejar tumbar y Maduro no va a renunciar tampoco. Maduro fue electo por los venezolanos y las venezolanas para ser presidente de este país. Y lo ha dicho él incansablemente que no defraudará la confianza que le dio el pueblo. Ah, no, también como dice Pedro. No, lo que pasa es que apagaron el teléfono. Se le acabó el saldo. Hermanos y hermanas, esto que nos toca a nosotros es histórico, es histórico. Y yo me atrevo a asegurarlo, que tiene tal dimensión en la historia de nuestra patria como la guerra de independencia. Porque en la guerra de independencia nuestros patriotas se enfrentaron a lo que era para la época el imperio más poderoso del mundo, pero no con las armas que tiene hoy Estados Unidos. Y hoy nosotros, pueblo pequeño en tamaño, pueblo pequeño en población, pero pueblo grande en dignidad, nos estamos enfrentando al imperio más poderoso de todos los tiempos. Y lo estamos venciendo. Y los estamos venciendo. Es de dimensión histórica, así como ellos salieron de Vietnam con una derrota política, con una derrota militar y una derrota moral, de aquí tendrán que salir con una derrota política
una derrota moral y una derrota militar. Los vamos a vencer. Yo creo que vamos por el camino correcto. Vamos por el camino correcto. Si vamos a enfrentar a un enemigo, sea del tamaño que sea, no le podemos demostrar miedo. Si le demostramos miedo, estamos vencidos. Si el imperialismo quiere venir por nosotros, que venga. Que venga, es probable que entre. Y si entra aquí, debemos garantizar que cada día, cada instante, cada momento que pasen aquí, le hagamos la vida imposible, que no sepan de dónde los vamos a atacar, que no sepan cómo los vamos a atacar, que no puedan dormir, que no puedan comer, pensando que nos tienen ahí como una sombra, por todos lados. Y vamos camino a eso, y ellos lo saben. Ellos lo saben. Porque si ellos creen que el tema aquí es salir de dos o de tres, no, nos llevamos a Maduro, nos llevamos a Diosdado, al otro, y se acabó todo, están pelando, ¿oyeron? Y alerto sobre esto, alerto sobre este tema, alerto sobre este tema, porque ya lo han hecho en otros países, que ellos lleguen, por ahí leí una nota, secuestren al presidente, por decir algo, Dios lo cuide. Y después por allá llegan y dicen, no, él se fue. Aquí nadie está pensando en irse. Aquí nosotros vamos a correr la misma suerte que corra nuestro pueblo. Aquí nosotros vamos a correr la misma suerte que corra nuestro pueblo. Si nuestro pueblo lucha, nosotros luchamos junto a nuestro pueblo. Si nuestro pueblo resiste, nosotros resistiremos junto a nuestro pueblo. Y al final de toda esta, cuando nuestro pueblo triunfe, nosotros venceremos junto a nuestro pueblo. Junto siempre, con el mandato de Chávez, de Bolívar. Y el mandato que nos da nuestra patria y nuestra revolución. Yo les pido de corazón, mantengámonos unidos siempre. No es momento aquí de diferencias de ningún tipo. Así como salimos en estos ejercicios a combatir al guarimbero, tendremos que salir juntos a combatir al enemigo. Llámese como se llame. Llámese como se llame. Venga con de donde venga y tenga el armamento que tenga. Algún día tendrán que poner un pie en el suelo. Y cuando pongan el pie en el suelo, se van a encontrar con una realidad que ni siquiera sueñan. Que se van a meter para 23 de enero. Dale pues. Dale pues, métete pues. Que te vas a ir para los llanos de Barinas. Dale pues. Que se van a meter en La Pastora. Dale pues, que te vas a meter en La Pastora. Ahí los esperamos nosotros. Y los vamos a esperar por una gran razón. A nosotros, en esta batalla, en esta lucha, nos acompaña la razón, nos acompaña la verdad, nos acompaña la dignidad, y hoy Venezuela es ejemplo para el mundo entero. Lo que ocurre en Venezuela es ejemplo para el mundo entero. Nos queda a nosotros dar la pelea hoy para que nuestros hijos no la tengan que dar dentro de 20 años. Y acompañemos al llamado del comandante Chávez. Vamos a la calle, vamos a la batalla, vamos a la victoria. Rodilla en tierra, fusil al hombro, bayoneta calada, con el morral de Hugo Chávez en la espalda. Con el morral de Hugo Chávez en la espalda, cargado de sueños, de esperanza, de ilusiones, de una patria hermosa, libre, soberana e independiente. ¡Que viva la patria! ¡Que viva Bolívar! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva Maduro! ¡Que viva la independencia! ¡Que viva Caracas! Palabras del vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello. En este ejercicio de defensa integral, José Leonardo Chirino, en el que participaron las 22 parroquias de Caracas. Una actividad que les ha permitido a todos ellos mejorar su apresto operacional e incrementar las posibilidades de defensa ante el ataque o la presencia de cualquier escenario adverso. Nosotros, desde este lugar, retornamos nuevamente con ustedes al estudio.